Bueno, y tengo que hablar del año 1967. Y es que voy a comentar los resultados de la encuesta que puse hace unas cuantas semanas para ver ahí cuál ha ganado, cuál ha quedado segundo, tercero, cuarto, quinto, para ver cómo han quedado los resultados. Pero antes que nada, quiero agradeceros a, a toda la gente que está viendo esto ahora mismo, porque probablemente estéis suscritos al canal, por haber llegado a 5.000 suscriptores, que me parece una cifra muy bonita, y os lo agradezco de corazón. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad tan magnífica en la que disfrutamos de la música de una manera muy sana. Y si estás viendo esto y no te has suscrito, dale a, ahí debajito al botón para pa estar pendiente de todos los vídeos que haga y de todos los directos que emita. Pero lo dicho, que muchísimas gracias por formar parte del canal. Pero bueno, vamos a pasar ya a comentar los resultados de la encuesta. Me voy a echar aquí a un ladito para que aparezca por aquí ahora, para que se vea mejor, ¿no? y bueno los discos que puse del 67 evidentemente ya sabéis YouTube me da solo cinco opciones solo puedo poner cinco opciones y fueron las siguientes Abbey Experience de, de Jimi Hendrix Experience, El Sgt Pepper's Lonely Hearts Band de The Beatles, The Doors de The Doors el homónimo, The Piper at the Gates of Down, de Pink Floyd y The Velvet Underground and Nico The Velvet Underground esos fueron los cinco discos que puse y luego no he pasado el tiempo una no vez pasó unas cuantas semanas cuando he visto que ya la gente pues ya, ya, ya la gente no vota no ya quedaba ahí un poco olvidado pues entonces cuando yo lo rescato para comentar aquí los resultados y los resultados aparecerán ahora son los siguientes como podéis estar viendo el Arctic Experience ha obtenido un 28% de los votos el Sargent Pepper de los Beatles un 40% de Doors un 17% de Piper at the Gates of Down de Pink Floyd un 8% y The World Underground al Nico un 6%, quedándose a la cola, en de, 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 de la última posición, digamos. ¿no? Aquí vemos claramente que el Sargent Pepper ha resultado ser el ganador. 4 de cada 10 personas han votado por él. Aunque, aunque he de decir, y esto me parece muy bonito, me pare... esto es lo que más me gusta de esta sección. El, el ver cómo se va desarrollando. Y es que durante el primer día y medio, durante los dos primeros días, creo recordar, iba ganando el Arjun Experience, contra todo pronóstico. Porque yo cuando hacía la lista, digo, aquí va a ganar el de los Beatles, pero segurísimo, ¿no? Por la influencia que... por, por lo influente que fue, ¿no? En, en, en el, la historia de la música. Pero cuando vi el Arjun Experience primero, dije, uh, esto puede sorprender, puede sorprender, pero ¿qué pasa? Que poquito a poco... Poco a poco, cada vez más, iba obteniendo más votos el Sajen Pepe hasta que lo alcanzó. Y no solo lo alcanzó, sino que lo rebasó, ¿no? Lo, lo, lo superó. Pero bueno, el de The Doors siempre se mantuvo ahí el tercero. Desde el principio lo vi prácticamente el tercero. Y luego ya más rezagado, pues quedaron el, el de el pipe, the Pipers, ¿no? El de, lo, el, de lo, el de Pink Floyd. Y el de Development Underground, ¿no? Que ha quedado el último. Con poquita diferencia entre ambos, un 8 y un 6%. Pero bueno, es cierto que el deber de underground gran Nico es el que ha tenía aquí menos voto. Voy a pasar ahora a, a comentar, bueno, más bien a leer un comentario de, de la gente que escribió en la publicación, ¿no? Porque os recuerdo para la siguiente encuesta que ponga, que la pondré, no sé, dentro de unos días, dentro de una semana, cuando tenga claro ya qué año, cuál va a ser el siguiente año, pues pondré la encuesta. Y recordaros eso, que podéis, aparte de votar, podéis escribir por qué votáis al disco que votáis y tendréis, tendréis la oportunidad de aparecer en el siguiente vídeo, como los cinco comentarios que van a aparecer ahora. Y vamos a empezar por la parte baja de la lista, por el de The Velvet Underground. Y Wilson comenta lo siguiente. El disco de The Velvet Underground cambió la manera de hacer y concebir música en el pop. Adelantó también la cuestión estética y se adelantó a su tiempo. Música, cine, arte... Todo está englobado en este increíble álbum, y los demás son muy buenos también, pero tenía que elegir uno. Y el sayen Pepe, como han reconocido todos ellos, fue un intento de emular el sonido de Pet Sounds de los Beach Boys, y entre los dos, la verdad, prefiero el de los californianos. Así que me quedo con el disco de la Velvet. Muchas gracias, Wilson, por haber aportado aquí tu comentario, por haber expuesto tus argumentos. Y también por haber metido un poquito ahí, un poquito de cizaña, no, un poquito de polémica para enfrentar ahí al a Sagan Pepper con el, con el Pet Sound. Pero sí, bueno, ellos mismos reconocieron ¿no? que es un disco que, que fue inspirado por el otro, evidentemente. Pero bueno, lo dicho, que muchísimas gracias por tu aportación, Wilson. El cuarto puesto lo ocupa el de Piper at the Gates of Down de Pink Floyd. Y J. Rogelio comenta lo siguiente al respecto: Debatiéndome entre el Piper de Floyd y el primero de los Beverly Underground, tuve que darle mi voto a Floyd. Pero ya entrados en la psicodelia, hago mención del primer álbum de The Gay Food Dead y del Surrealistic Pillow de Jefferson Airplane. Saludos, estimado Saturnino. Saludos para ti también, mi estimado J. Rogelio. Muchas gracias por tu comentario y muchas gracias también por recordarnos a esos dos discos que evidentemente quedaron fuera de la lista por razones de, de espacio. Ya sabéis, YouTube solo permite cinco. Si permitiese más, pues las encuestas serían más amplias pero es lo que tenemos, ¿no? Pero igualmente 5 yo creo que es algo bastante representativo. Pero igualmente muchas gracias por recordar a esos dos discos. El disco homónimo de Dedor quedó en el tercer puesto, la tercera posición, y Ezequiel comenta lo siguiente al respecto. Dedor Forever. Un mensaje conciso, claro, contundente, directo, que ejemplifica la perfección, la pasión y el amor que Ezequiel siente por Dedor. Muchísimas gracias por tu comentario, Ezequiel. En el segundo puesto quedó el Aio Experience y Pablo Vargas dice: "Aio Experience de Jimi Hendrix. Estuve entre Sgt. Pepper's y Aio Experience. Y aunque Sgt. Pepper's fue un disco importantísimo que definió las bases de la música pop moderna, Aio Experience cambió la manera de tocar la guitarra y sirvió de inspiración para otros artistas. Y además el disco tiene temazos como "Foxy Lady" o "Purple Haze". No me parece el mejor disco de Hendrix." Pero fue un antes y un después en la historia del rock y merece el mejor puesto. Un saludo, Saturino. Cuídate, que el virus está, que arde. Un saludo para ti también, Pablo, y cuídate tú también. Muchas gracias por haber participado en, en el vídeo aportando tu comentario. Y el primer puesto fue para el eterno Sgt. Pepper's Lonely House Club Band. Y Gandhi18 comenta: Saturno, analizando las opciones, todas eran óperas primas excepto Sgt. Pepper's. Por ende, las descarté. Es decir, me basé en el criterio de que en 1967, con la psicodelia en pleno, The Beatles debía estar fuera de lugar por su propuesta ñoña, pop para adolescente gritando como histérica. Y no fue así. The Beatles experimentó y lo logró, se puso a la vanguardia. Por ello, le di mi voto a los de Liverpool. Pero cualquiera de las opciones son dignos representantes del mejor rock, el de los 60. Saludos desde Ciudad de México. Saludos para ti también, Gandhi18. Muchas gracias por haber participado en el vídeo, aportando tu comentario. Y bueno, ahora, después de haber comentado los resultados de vuestras votaciones, no, de las votaciones de los suscriptores, voy a pasar yo a votar yo también, no, a, a dar mi voto, mi voto metafórico. No sé si puedo votar yo directamente mi, mi, mi publicación o no, no lo he probado. Pero bueno, aquí va mi voto en forma de opinión. El disco de The Velvet Underground and Nico me parece un disco excepcional, que como dijo Wilson marcó un antes y un después en lo que es la conjunción de arte, música, estética, movimiento cultural, todo en uno. Es un disco muy importante, muy influyente es muy influyente, pero centrándonos exclusivamente en la música, que es lo que aquí más nos importa, es un disco de una, de una factura excelente, canciones con una, con una psicodelia muy especial, ¿no? con, 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 esa, con, con esa psicodelia tan oscura a rato, tan, tan vaporosa, ¿no? es un disco muy especial, pero al cual, aunque me guste mucho, porque los cinco discos de esta encuesta me gustan mucho, pero al cual no va mi voto. El The Pipers of the Gates of Down de Pink Floyd me parece un debut magnífico, un debut muy acertado, para la que acabaría convirtiéndose en una de las bandas más influyentes de la historia de la música, ¿no? Pink Floyd. es Una banda que llegó a unos niveles extremos. Pero este primer disco, ahí con la participación de Sid Barrett, ¿no? En su primera formación, evidentemente, tenía algo muy especial. Tenía esa psicodelia, esa psicodelia espacial tan, tan particular, tan única tan bella también y tan oscura a otro, a otro rato, ¿no? que conjugaba también algunas cosas como muy mundanas con otras muy, muy cósmicas, un disco absolutamente maravilloso en el cual introducirse y, y dejarse llevar en, 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 en las sensaciones que nos transmiten, pero al cual, por mucho que me guste, tampoco va a mi voto. El Argy Experience de Jimi Hendrix Experience es una auténtica maravilla de álbum. Lo que hizo Jimi Hendrix con la guitarra no tiene nombre, es una auténtica barbaridad. La, de, la, la cantidad de terrenos que exploró, la cantidad de texturas que probó, los diferentes efectos, el uso tan variado que le dio a la guitarra a lo largo de todas las canciones del álbum, lo convierte en una experiencia magnífica, sobre todo para los amantes más acérrimos de la guitarra, ¿no? Si realmente valoras ese instrumento, si realmente te apasiona la guitarra, en ese disco puedes perderte, puedes introducirte en ese disco también. Este realmente es son discos muy inmersivos todos los que todos los que componen esta esta encuesta son discos muy inmersivos que te metes dentro y puedes quedarte ahí eh, y experimentar cosas muy variadas y en este álbum de, de Jimi Hendrix Experience es una auténtica, una auténtica maravilla en ese sentido, si, si te gusta la guitarra. Un imprescindible, pero al cual tampoco va mi voto. El Sgt. Pepper's learning House Club Band es otro disco imprescindible, la estrella de la música. Otro disco muy, muy influyente, de los más influyentes diría yo, por no decir el que más. Y que sin ser, sin ser mi disco favorito de los Beatles, sí que contiene algunas de mis canciones favoritas. Como Getting Better, uh, With a Little Help From My Friends o la de She's living Home. Que me encanta esa canción, me parecen canciones muy bellas un disco muy variado también eh, que transita por muchos terrenos pura psicodelia no pura psicodelia pero también llevada a un terreno más popera un terreno del que ellos venían supieron ahí conjugar a la perfección diferentes géneros para formar un disco un disco como muy 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 centrado y al mismo tiempo muy disperso pero que al mismo tiempo suena muy coherente consigo mismo no no hay algo que no hay nada que desentone para mí es como un disco que de principio a fin suena consistente sólido pero al mismo tiempo es muy variado y eso tiene mucho mérito pero a pesar de ello mi voto no va hacia él y es que quien ya me siga hace un tiempo en el canal ya sabrá el amor enorme por no decir infinito que siento por esta banda por the doors así que mi voto va hacia este su primer disco el disco homónimo que no es mi disco favorito de ellos porque mi disco favorito de ellos es el strange days que también es del 67 que de hecho hice una encuesta previa a la encuesta de la que estamos hablando aquí para decidir cuál de los dos metía en, en la encuesta, porque evidentemente no veía justo meter dos discos de una, misma, de una misma banda y ganó este. Y es normal porque es el más influyente, a pesar de que a mí personalmente me guste más el Strange Days, me guste más el otro, este es el más influyente, este es el que les le dio la fama, este es el que les abrió las puertas, ¿no? irónicamente, uh, pa para convertirse en, en, en unas estrellas, ¿no? en, en un grupo. Totalmente eterno. Y no es para menos, porque lo que hicieron aquí Morrison, Mansarek, Densmore y Krieger es una auténtica maravilla. Las 11 canciones de este disco son totalmente imprescindibles, cada una dentro de su forma. Que sí, que las más conocidas, evidentemente, las más radiadas, ¿no? La que la gente, la que el colectivo más reconoce, son Like My Fire, The End, Break On Through. Pero es que aparte hay algunas canciones aquí que quizás no son tan conocidas, porque quizás la gente se queda así como con los singles, ¿no? Pero si escuchas el disco completo, descubres joyitas como Soul Kitchen. Soul Kitchen, que es una auténtica maravilla de Crystal Ship, que me encanta la delicadeza que tiene esa canción y su lírica, porque las letras de Jim Morrison son muy importantes, son son poesía musicalizada realmente. O End of the Night, End of the Night, con esa atmósfera nocturna, como peligrosa incluso, no, pero es un peligro sutil, no, no es un peligro que es como que te viene de repente, sino es un peligro sutil, un peligro que subyace en todo momento durante la canción. O Alabama Song, Whiskey Bar, que realmente es una cover, pero ellos la llevaron a su terreno, convirtiéndola en una pieza macabra, con esa atmósfera como cirfense tenebrosa, ¿no? que te deja como con mal cuerpo una auténtica maravilla de canción dentro de una maravilla de disco que se lleva mi voto al mejor álbum de 1967 y bueno, hasta aquí el vídeo pero antes de irme, quiero leer un último comentario de Isaac González que dice lo siguiente sistemáticamente voto el disco que menos votos tiene ya me pasó con el Loveless y respecto a esto, quiero lanzar un mensaje aquí y aclarar de nuevo, lo, lo dije en el vídeo anterior, pero estos vídeos no es más que una excusa, esto de las encuestas, no es más que una excusa para hablar de música, para tener la música viva, para, para conversar sobre ella, para, para debatir, para rescatar discos que quizás llevamos tiempo sin escuchar, y con motivo de la encuesta decir, oye, mira, pues voy a escucharme los cinco discos de nuevo, que hace tiempo que, este hace dos años que no lo escucho, este hace tiempo que no, que no lo escucho. Es una excusa para rescatar la música, para escucharla, para ver cómo evoluciona nuestro subconsciente. Ah, mira, pues yo hubiese votado a este, pero ahora que lo he escuchado de nuevo, casi como que, que según mis gustos actuales, voto más a este. Es una excusa, ¿no? Realmente aquí nadie tiene por qué sentirse mal porque es su disco favorito, que del último, o que del cuarto, que del tercero, ¿qué más da? ¿Qué más da el orden en el que queden si lo importante aquí es hablar de música de una manera sana, que es lo que hacemos aquí en este canal? Y, y yo realmente me divierto mucho con esto de las encuestas porque me gusta mucho ver el desarrollo no ver, ver cuál va ganando, cuál va perdiendo y tal y cual pero el orden al fin y al cabo es lo de menos, ya digo, esto es para divertirnos y para mantener la música viva y ahora sí que me despido, muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, por haberlo visto entero y muchas gracias también a la gente que da like, que comenta que se suscribe, que comparte los vídeos muchísimas gracias en general a la gente que apoya el canal de alguna manera espero que lo hayáis pasado bien conmigo en este ratito, ¿no? en el que está hablando aquí de estos discos de estos resultados y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.